Hola amigos, bienvenidos a la Casa de la Cultura. El día de hoy tenemos un programa súper chévere, lleno de información y ya ahorita saliendo de semana de receso, alistándonos para lo que se viene en la Universidad La Gran Colombia ya en el último periodo académico de 2021. Para el día de hoy vamos a hablar con Patricia, la coordinadora de Bienestar Universitario. Vamos a hablar un ratico de lo que viene para la universidad, un reporte de lo que fue en este 2021 en la virtualidad, en esta alternancia donde ya vemos actividades y competencias que nuestros estudiantes y docentes ya están participando. Así que vamos a hablar con Pati un rato. Bienvenidos a la Casa de la Cultura. Hola, mi Mario. No, pues aquí muy feliz, muy contenta. Muchas gracias a ti, muchas gracias al canal Teleamiga por esta invitación tan linda a la Casa de la Cultura. Sé que ya han estado por acá mis profes, mis compañeros, mis alumnos. Entonces, no, pues feliz de estar también aquí contigo acompañándote. No, pues muchas gracias, mi Pati, por recibir la invitación. Y bueno, mi Pati, hablemos un poquito, como un reporte rápido de lo que ha pasado este año, este 2021 en virtualidad. Conocemos que Bienestar ha estado muy bien, muy buenos comentarios. ¿Cómo está Bienestar con respecto a virtualidad? Bueno, mi Mario, pues gracias a Dios todo nos ha salido muy bien. Seguimos trabajando remoto virtual desde que empezó la pandemia. Nosotros no paramos ni un día. Ya estábamos como cuadrados a estar en la virtualidad, aparte de la presencialidad, y gracias a Dios nos ha ido muy bien. Tenemos una cobertura excelente en la universidad, con docentes, con estudiantes, con administrativos. Tú sabes que nuestro objetivo siempre es integrarnos todos, estar todos muy integrados con la comunidad, y no solo con la comunidad, sino también con las familias de todos nuestros estudiantes, de nuestros docentes y de nuestros administrativos. Entonces, qué rico poder seguir participando con todos. Y pues muy contentos porque seguimos participando en nuestros festivales, seguimos recibiendo muchísimas invitaciones, no solo a nivel regional, sino nacional e internacionalmente. Venimos también haciendo un trabajo muy bueno con Ascon Cultura. Recordemos que nuestro director, el doctor Andrés Monsalve, no solo es el coordinador regional de Ascon, sino también está ahorita de coordinador nacional en Ascon Cultura. Acabamos de pasar por el Pleno Nacional, y entonces qué rico poder llevar todas estas muestras de todos nuestros grupos culturales a nivel nacional. Mi Pati, invitaciones especiales entonces a nivel nacional. Vamos a mandar a nuestros estudiantes a que participen. ¿Estas invitaciones son presenciales o son virtuales? Bueno, ahorita hemos tenido actividades virtuales, casi que todo el tiempo desde la pandemia ha sido virtual, pero ya empezamos a asistir a actividades presenciales. Ahorita precisamente nos invitó la alcaldía del municipio de María Ligorio de Boyacá. Nos invitaron a un evento muy bonito también. Es presencial, parte virtualidad. Vamos a ir también a Garagoa. También va a ser presencial con algunos de nuestros grupos. Seguimos participando virtualmente en actividades como todos los festivales regionales que se están transmitiendo también a nivel nacional con ASCUN. Entonces también estamos en actividades virtuales y presenciales. También podemos invitarlos. Este fin de semana viene un torneo virtual universitario de ajedrez, donde invitamos a toda la comunidad gran colombiana. Entonces sí, seguimos como en los dos temas, pero venimos en unas actividades muy interesantes, como te digo, no solo regionales, sino nacionales, y creo que también nos vamos a ir internacionalmente. Qué chévere, mi Pati. Bueno, mi Pati, ¿qué viene para el 2022? ¿Cómo vamos a recibir nuestros estudiantes? Sabemos que ahorita todavía estamos como en medidas, en protocolos, que de pronto sí, que de pronto no, pero hasta este punto, ¿qué se sabe y qué podemos ir ofreciéndoles a nuestros estudiantes? Bueno, la universidad está trabajando en el momento en toda la parte de la presencialidad. Queremos como llegar a abarcar todos los protocolos para poder recibir nuevamente a nuestros estudiantes y a toda la comunidad otra vez presencial. Pero a ciencia cierta no podemos decirte, les digo, un sí presencial del 100%, no. Entonces yo creo que vamos a tener una semipresencialidad mientras estamos comenzando el año.
pero la universidad sí está trabajando, sí queremos tener otra vez a nuestros estudiantes, sí queremos volver a la presencialidad, no solamente la universidad, sino que sé que los estudiantes y los docentes quieren volver, entonces se está trabajando para poderles decir, volvamos. Esperemos que la pandemia también nos lo permita, ¿no? Deportes están súper activos, vemos las chicas de las selecciones entrenando, los profes súper comprometidos. ¿Qué le podemos decir a esos chicos que siguen soñando con sus becas deportivas, que son, ellos son deportistas de un rendimiento espectacular y están allí listos? ¿Cómo vamos a recibir Deportes para el próximo? Bueno, te cuento que nosotros, pues, a pesar de la pandemia y de que no pudimos contratar algunos escenarios por el mismo motivo, seguimos con nuestras selecciones deportivas, siguen gozando con sus becas, siguen participando y la idea es que vamos a seguirlo haciendo. Entonces, ahorita pongámosle, en este momento estamos en competencias con ASCUN, tenemos competencia con fútbol sala, con baloncesto, con voleibol, más adelante tuvimos con ajedrez, con tenis de campo, más adelante vamos a tener con atletismo, con taekwondo, con tenis de mesa. Entonces, qué rico poderles seguir diciendo a todos los estudiantes y a toda la comunidad que seguimos apoyándolos en el deporte, independientemente de lo que esté pasando. Ahorita todas estas competencias son presenciales. Vamos a seguir trabajando para que sigan participando y vamos a seguir trabajando para que lo podamos hacer con más docentes el próximo semestre. Entonces, la idea es que vamos a seguir con nuestro deporte, pero más amplio. Vamos a tener más deporte y eso es casi que un hecho, estamos trabajando para eso en el 2022. Qué bueno, mi Pati. Bueno, mi Pati, quiero agradecerte de corazón en nombre de Teleamiga, de la Casa de la Cultura, por compartirnos, pues, la experiencia, tu tiempo, estar acá. Hemos venido mostrando todo bienestar universitario y la gente recibe muy bien toda esta información. Se ve la cultura, se ve la familia unida que es bienestar universitario. Y bueno, pues por lo que nos dices y lo visto es que viene más bienestar para rato, para quedarnos y para darle a nuestros estudiantes esa felicidad que prometemos. Sí, así es, aquí lo seguimos esperando con los brazos abiertos, sea presencial, sea virtual. Bienestar es de puertas abiertas, de corazones grandes, de gente unida, de familias lindas. Entonces, siempre bienestar de la Universidad La Gran Colombia los espera con un gran abrazo. A bueno, ti, muchas gracias a Teleamiga por la invitación. Qué rico poder estar con ustedes y qué rico seguir participando. Vale, mi Pati, muchísimas gracias. Nosotros seguimos conectados en la Casa de la Cultura. Ya regresamos. Estamos de regreso en la Casa de la Cultura y para nuestra segunda sección de tecnología vamos a poder manejar este sistema de gestión donde podemos calificar nuestros estudiantes, una sección especial para nuestros docentes, así que presten mucha atención porque vamos a ingresar al sistema de gestión, vamos a organizar el tema de las notas, el tema de las definitivas y cómo chatear en línea con los asesores del sistema de gestión. Ahí está. Es muy importante que todos los estudiantes de la Universidad La Gran Colombia sepan conectarse a nuestra alma mater, a nuestra página www.ugc.edu.co. Sobre todo ahorita muy importante el tema de aclarar las calificaciones, nuestras notas, tanto como docentes como estudiantes, deben estar muy, muy pendientes para que puedan tener el ingreso, para que puedan acceder y puedan saber, conocer el estado de su periodo académico. Entonces, vamos a la página de la Universidad La Gran Colombia y simplemente, en el caso, pues, de docentes, vamos a hacer el ingreso. Vamos aquí a Bogotá, hay bastante información, está actualizada la página. Les recomiendo que ingresen tanto los estudiantes como los docentes, como también todas las personas que quieren conocer a la Universidad La Gran Colombia, sus programas académicos. Está actualizada la página, súper chévere para que ingresen y conozcan más de nuestra universidad. Vamos a Bogotá y pues ya pueden ver todos los procesos para que puedas matricularte en la Universidad de La Gran Colombia en los diferentes programas que se ofrecen. Una página bien chévere, pues les recomiendo que ingresen, que escriban, conozcan. Estoy haciendo una muestra rápidamente de todo lo que ustedes pueden hacer. Muy importante, el carnet digital también, es muy sencillo tenerlo, ya ahorita estamos empezando a regresar a la universidad, pues anímense a descargar la aplicación
pueden escribir por WhatsApp, escribir admisiones. Entonces, bueno, y tienen para que por favor estén listos. Entonces, tenemos nuestro menú. Vamos al sistema de gestión académica. Ya en un par de programas hemos visto cómo funciona el sistema de gestión. Ingresan con sus credenciales, que nos da el correo institucional de la Universidad La Gran Colombia. Entonces, en el menú de la izquierda, cuando ustedes ven asistencia, ingresa de notas, vamos al ingreso de notas, súper importante. Esto sobre todo para nuestros docentes que, en el caso, por ejemplo, nosotros que tenemos muchísimos grupos, 14, 15, 16 grupos a la semana, organizarse es lo más importante. El sistema de gestión nos permite organizar y nos permite, por supuesto, estar al día con nuestros estudiantes. La comunicación en esta virtualidad se hace a través de nuestro sistema de gestión académica y, por supuesto, el Moodle, que también hemos visto varias opciones y varios tutoriales para poder abrir tareas, para poder hacer diferentes actividades. Aquí está mi nombre, le damos clic y se despliega un menú con todos los grupos que en el semestre pues se están dictando, se están cursando. Pues vamos a un grupo, 54. Es muy importante que indiquen en esta casilla cuál corte van a calificar. Nosotros vamos a segundo corte. Bajan. Aquí ya se encuentran todos los estudiantes, el listado de estudiantes. Ya existe una definitiva, este 1.5 es de estudiantes que ya están calificados en el primer corte. Vamos a seguir acumulando esa definitiva en la segunda nota del segundo corte. Allí se va sumando automáticamente el sistema de gestión, va haciendo la suma de esta nota definitiva. Digamos a este estudiante, vamos a ponerle una calificación de 4. Esto es un ejemplo. Y no olviden, cada vez que califiquen sus estudiantes, para que no pierdan el trabajo, digamos que tienen su listado aparte, normalmente así lo hacemos, uno de docente tiene un listado en Excel que ya también habíamos visto en un Drive, pues ustedes empiezan a comparar sus listas y empiezan a pasar las notas de sus estudiantes. Guardar cambios en esta sección aquí. Al guardar cambios, él ya guarda y, como pueden ver, ya empieza la definitiva a subir en el estudiante. Listo, ya ese es su acumulado definitivo. Faltaría entonces el tercer corte, que ya es lo que vamos a empezar pues a partir de estas últimas semanas que ya nos quedan de periodo académico. Y así sucesivamente con los estudiantes. Puedo ir marcando de a uno, de a dos, de a tres, los que usted necesite, pero siempre tenga en cuenta que si, digamos, tiene internet intermitente, o de pronto tiende a irse la luz, o de pronto simplemente falla, pues es importante que vaya guardando los cambios. Al guardar los cambios, el sistema, aquí como pueden ver, ya empieza a guardar las calificaciones, empieza a tener acumulado su definitiva y, por supuesto, la nota de segundo corte. Así de sencillo es. Para los estudiantes que ingresan, pues ingresan también en su sistema de gestión, buscan sus notas, sus calificaciones que los docentes van allí ubicando y pueden tener acceso tanto a la nota de corte como a su acumulado nota definitiva en general. Muy importante este ingreso. Así que para todos los profes, pues allí está esta herramienta súper útil, súper fácil. Cualquier inconveniente, pues ustedes se comunican con sistemas de la información, allá están dispuestos y listos siempre para atendernos. Como también, voy a volver aquí a la página, vamos a salir de allí, vamos a la página de la universidad. Y cualquier inconveniente que tengan, esto también es una información muy, muy importante. Vamos a ir, yo tengo ingreso como docente, entonces vamos aquí. También los estudiantes tienen esta casilla, ya la voy a enseñar. Aquí, habla con nosotros. Súper importante. Allí, con tan solo saludar, inmediatamente, en menos de 30 segundos, máximo un minuto, casi siempre es inmediatamente, usted chatea, escribe y un asesor va a contestar todas sus preguntas. Digamos, al estudiante o al docente no le sale la información por algún motivo, allí se le va a solucionar. Así que no tema escribir, que allí la atienden con muchísimo gusto. Están para nosotros, para toda la familia Gran Colombiana, y allí va a poder resolver todas sus dudas en caso que de pronto no haya encontrado los accesos o que de pronto haya tenido algún inconveniente. Allí se le va a solucionar.
Entonces espero que les haya servido este corto tutorial para poder subir sus notas en el sistema de gestión académico y comunicarse con el equipo de sistemas de la Universidad La Gran Colombia. Seguimos conectados a Casa de la Cultura. Ya regresamos. Seguimos conectados. Está con nosotros Diana Paola Moreno. Ella es bailarina profesional, gestora cultural y viene a hacernos una invitación muy especial en la virtualidad y en la presencialidad ya para este cierre de año, una competencia bien importante. Hola, hola, muy buenos días. Bueno, pues muchas gracias a ustedes por siempre invitarme, por tenerme en cuenta y obviamente pues así poder contarle a todas las personas que nos ven nuestros proyectos y lo que trabajamos por la cultura. Y bueno, cuéntanos un poquito de esta competencia importante que tenemos. Mira, es una competencia multidancística, el cual está abierta la convocatoria para que participen niños, jóvenes, adultos, al igual que en todos sus niveles y sus categorías, como lo acabo de nombrar, porque pues obviamente pueden participar estudiantes que son pues principiantes, avanzados, profesionales, y asimismo pues en sus edades, todo va de acuerdo a su edad en el momento de competir, y pues estamos manejando unas modalidades maravillosas como el ritmos latinos, danza urbana, ballet clásico, jazz, danza contemporánea. Entonces siempre es algo extenso y pues la idea es poder disfrutar el próximo fin de semana con todos estos artistas que van a estar aquí en nuestra ciudad de Neiva, que vienen a nivel nacional. Listo, hablemos un poquito de eso. Bueno, a nivel nacional es en Neiva, pero es presencial. Sí. Sí, la competencia netamente es presencial, tanto los jueces como los participantes, toda la convención como tal, la idea es desarrollarla presencial. Vamos a hacer una transmisión en vivo para las personas que no puedan desplazarse hasta aquí y pues quieran verlo, obviamente, en cualquier lugar del mundo lo van a poder hacer. Entonces sí va a ser muy, obviamente, divertido, emocionante, poder tener a todos estos artistas aquí en nuestra ciudad. No, Diana, buenísimo, pero igual, bueno, el reto de estar en este momento entre la virtualidad, entre la presencialidad y lograr tener, pues, o sea, se manejan igual las dos opciones, porque yo me imagino que hay muchas personas, y me dices que es a nivel nacional, que quieren como ser parte de una u otra forma en estas competencias, pues lo pueden hacer. ¿Y en dónde lo pueden hacer? Claro que sí, pueden inscribirse directamente con nosotros. Nos pueden escribir por nuestras redes sociales, por Instagram, ballerina-alpiso-colombia, o a nuestros correos electrónicos, balletclásicoballerina@hotmail.com, o directamente a nuestros WhatsApp o teléfono, que es al 317-343-7815, y así podrán recibir toda la información para participar o ver, obviamente, nuestra competencia. Pues la idea, Diana, es que esto cada año se empiece a crecer y a convertirse ya a estipularse como un centro de danza importante en Neiva, ¿no? Sí, sí, la verdad, bueno, aparte de nuestro festival internacional que hacemos en julio, nos enfocamos en el segundo semestre en el desarrollo de nuestra competencia y sí, la idea es que eso siga siendo como una red que vaya tejiendo hilos a nivel nacional y que obviamente tanto universidades como colegios, academias, compañías, escuelas de danza hagan parte de nuestro proyecto, no solamente por pensar en venir a ganar un trofeo o una medalla, sino por esa integración tan maravillosa que logra hacerse entre estudiantes, bailarines profesionales, coreógrafos, directores y los jueces. Quisiera contarte de ellos que son maravillosos. Hablemos del de latino, ya que me lo nombraste. Juan Sebastián es un joven que ha ganado campeonatos a nivel mundial en ritmos latinos. Es un duro, Dios mío, moviendo esos pies, es maravilloso. Va a estar aquí con nosotros, viene desde Cali, él vive en Cali. Al igual que tendremos en danza urbana a Winston, es un coreógrafo también muy fuerte en la ciudad de Cali, también caleño él. Bueno, él es venezolano, pero está radicado hace muchos años en Cali y pues vamos a tener la oportunidad de tenerlo aquí. Él con sus coreografías ha ganado muchas competencias a nivel mundial y a nivel nacional. Tendremos también en jazz y en danza contemporánea la primicia de Gina Collazos, esta mujer que ha logrado también impactar
a la danza a nivel nacional, coreógrafa del último video de Alejandro Sáenz con Grace Rendón. Es una mujer fabulosa. Va a estar aquí también como juez y como tallerista, porque ellos dictan talleres de cada una de las especialidades. Y finalizamos con Natalie Montaño, una gran maestra, bailarina profesional en ballet clásico, bailarina principal del Ballet Ana Pavlova de Bogotá y danza experimental. Ella tiene también su propia escuela y pues bueno, en manos de ellos estará la evaluación y calificación de todos estos bailarines que van a estar participando en el Ballerini Dance Competition Champions 2021. No, espectacular esta invitación. Estoy muy contento de poder seguir abriendo estos espacios, Diana, para que la gente se anime. Quiero preguntarte sobre este reto en especial. Quiero decirte que admiro mucho en este momento a todas esas personas que están creando, ya sea festivales, ya sea competencias, ya sea cualquier tipo de evento, en estos momentos tan difíciles. Venimos de un año de virtualidad que revolvió completamente la metodología y la forma en la que se estaba educando al artista, al deportista, pero estamos viendo ahorita unos resultados impresionantes. Yo te pregunto, ¿la gente quiere salir? ¿La gente sí está dispuesta ya a recibir toda esta danza, toda esta cultura y deporte? Sí, la gente está que explota. La gente está que va a haber espectáculos. La gente aquí en Neiva, pues gracias a Dios ya se activó la parte cultural, los eventos. Hace 15, 20 días hicimos una obra y la gente está muy perceptiva, quiere ver cosas nuevas, quiere salir con la familia. Obviamente, pues con el tema de que es muy llamativo que van a estar bailarines de otros lugares de Colombia, eso también pues rompe como la rutina, y tanto los bailarines también llaman mucho, preguntan, yo quiero ir. Hay otros que tienen temor, porque eso todavía existe, el temor del virus, el temor de las aglomeraciones. Hay mucha gente que todavía no tiene la conciencia de seguirse cuidando, que todavía estamos en medio de ese proceso. Tuvimos que sacar todos los permisos, protocolos de bioseguridad, con Secretaría de Salud, Ministerio de Cultura. No, permisos hasta lo que tú no te imaginas, pero pues gracias a Dios lo logramos. Tenemos esas autorizaciones, ya todo está rodando y pues la idea es hacer un evento masivo, pero con mucha responsabilidad, y seguir creando esa conciencia en la gente de que pues, se siga cuidando y que nos sigamos protegiendo para obviamente poder salir de este caos que nos ha golpeado tanto. Así es, Diana. Yo quiero agradecerte por la invitación y bueno, pues en nombre de Canal Teleamiga, de la Casa de la Cultura, pues por supuesto, estos espacios es para que nuestros artistas, nuestros futuros bailarines, cantantes, bueno, toda la gente que se desarrolla en este tema, pues vea que hay un espacio en el que ustedes pueden participar, en que pueden destacarse, competir a nivel nacional. Y pues bueno, Diana, muchas gracias por aceptar esta invitación. Ahí estamos entonces conectados para todo lo que sea con referente pues al baile y nuestros festivales en el Huila. Aquí está la Casa de la Cultura, Diana. Muchas gracias. Ah, no, muchísimas gracias a ustedes por este espacio, por la invitación, por brindarnos la oportunidad, como te decía, de compartir nuestros proyectos, y que sé que esto llega a muchísimas personas. Gracias a todos por estar conectados en la Casa de la Cultura. No olviden ingresar a la página de la Universidad de la Gran Colombia, www.ugc.edu.co, que ya se vienen matrículas, ya se pueden matricular y preguntar todo lo que necesiten saber para su proceso académico del 2022 a través de nuestra página de internet. También pueden revisar las redes sociales @teleamigatv y @ulagrancolombia, donde van a encontrar más información adicional. También de bienestar universitario @bienestarugc. Gracias por estar conectados con nosotros y nos vemos la próxima semana para más información cultural aquí en la Casa de la Cultura. Chao, chao.